try words to say. Maybe these simple words will do best explain what I feel in my heart, but I feel more each day. Oh, how to make you see, how to let you know, how to say, how to say, how I love you so, with words you understand, was it going right through to your heart? Here's a place to start, who I'm on. I will always be who I'm on. Means the world to me. Estará siempre en mi corazón. You're the one in my soul. Mi amor. To say, maybe these simple words will do best explain what I feel in my heart, what I feel more each day. Oh, how to make you see, how to let you know. Muy bien, son las 11:26 minutos de la mañana. Estamos conectados con ustedes a través de Superstar Noticias en la 94.5 FM. Para todas las personas que están circulando las distintas arterias viales de la ciudad imperial del Cusco, también estamos en el canal 43 en señal abierta y en redes sociales con el tema de la globalización. No podemos dejar de tener presencia en redes sociales. Nos puede seguir como Superstar Noticias en el fanpage del Facebook. Bien, les había comentado que teníamos una invitada de peso. Precisamente nosotros que invocamos todo el tiempo, estamos tocando el tema del emprendimiento, el tema de luchar por el éxito, el tema de saber trabajar y dirigirse a las personas y el tema de trabajar con una sonrisa o tratar de llevar lo mejor posible el ambiente para lograr los objetivos. Precisamente hoy tenemos una invitada que sabe de eso. Definitivamente trabajar con público no es fácil. Muchísimo más difícil debe ser cuando la persona o el cliente está claro de que el evento es suyo y quiere hacer todo como ellos quieran. Precisamente para eso tenemos con nosotros a Indira de Fodor. Indira, bienvenida a Superstar Noticias. Estamos en este momento transmitiendo en vivo a través de la 94.5 FM en radio, canal 43, señal abierta, y a través de las redes sociales desde la ciudad imperial del Cusco. ¿Cómo estás, Indira? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar conectados con toda esa gente maravillosa del Cusco, que de verdad que encantadora y fascinante. Pero aquí estamos bien, trabajando como siempre. Qué bueno. No, gracias a ti por aceptarnos la invitación a esta entrevista, por compartir con nosotros. Y bueno, es algo bastante interesante el tema del wedding planner, de los planificadores de boda y los planificadores de eventos, pero muchísima gente no sabe qué realmente hace el planificador de boda. Milagros. Bueno, aparte de milagros, eso tienes muchísima razón, eso de verdad que sí. Pero aparte de milagros, ¿qué hace el planificador de bodas? Porque quizás mucha gente no lo entiende, ¿qué hace? Si es nada más dirigir o estar... Mucha gente tiene la percepción de que nada, de que los organizadores de bodas y de eventos solamente trabajan por teléfono. Entonces nosotros hoy queremos demostrarle a la gente que no es así. Bueno, ciertamente, de verdad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Miren, un wedding planner es un gerente de proyectos. En resumen, te explico. La carrera de wedding planner está entre las 5 mejores carreras del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales que nunca paramos de estudiar, nunca paramos de capacitarnos y, por supuesto, tenemos habilidades y destrezas para poder desarrollar cualquier situación que se presente durante el evento. Cuando te digo que somos entrenados para todo, un wedding planner debe saber de psicología, de economía, de finanzas, de administración de presupuesto, tenemos que saber de arquitectura, tenemos que saber leer planos, tenemos que saber de gestión efectiva del tiempo, y sobre todo aprender a trabajar bajo presión. Entonces, son una cantidad de factores que nos permiten ser realmente gerentes de proyectos. El proyecto más importante de una pareja, ese primer gran proyecto que ellos no se ponen como parte principal de su trabajo, y por supuesto, eso nos permite a nosotros ser los coordinadores o los gerentes de este gran momento. Entonces, por eso te digo que realmente es una excelente carrera y una excelente oportunidad. Y bueno, no es que no hacemos nada y estamos por teléfono, realmente somos los ojos de los novios, somos la pareja, somos la persona que siempre está defendiendo los intereses de nuestros clientes. Cuando tú eres un wedding planner integral, cuando eres un wedding planner íntegro,
tú realmente te abocas a proteger los intereses del cliente y, por supuesto, formar un gran equipo de trabajo con los distintos proveedores o los distintos vendors que te pueden acompañar durante el proceso. Entonces, creo que hacemos muchas cosas, ¿no? Qué bueno. Indira, una pregunta. ¿El mundo del wedding planner es solo para mujeres? No, para nada, en absoluto. De hecho, existen grandes wedding planners caballeros. Realmente el tema de ser wedding planner es, como te dije, es ser gerente. Y si tú tienes las herramientas y estás dentro del perfil y tienes todas las habilidades y destrezas para gerenciar una actividad, sin duda, ser wedding planner es para ti. ¿Qué pasa? Que recuerda, según la historia, de cuál es el origen del wedding planner, ciertamente es una profesión que comenzó con las damas. ¿Por qué comenzó con las damas? Porque recuerda, en Europa, cuando hacían estas grandes fiestas en las casas reales, ¿quiénes eran las personas que organizaban los festejos? Siempre era la dama de la sociedad, siempre era la mujer de la casa. A raíz de esta emigración que hubo, a raíz de toda la guerra, estas mujeres llegan a los Estados Unidos y comienzan a desarrollar este trabajo porque era lo único que tenían habilidades para hacer. Y se dieron cuenta que esto se convertía en un gran modelo de negocio y empezaron a desarrollar esta actividad. ¿Qué pasa? Que el mundo ha evolucionado, la globalización ha hecho que las carreras realmente no tengan sexo y que obviamente todos tengamos la oportunidad de hacer grandes gestiones. Tengo grandes amigos wedding planners hombres, por ejemplo, y creo que son profesionales increíbles. Lo que pasa es que a las mujeres nos gustan mucho más las flores que a los caballeros, pero realmente recuerda que somos gerentes, ¿no? Entonces es otro proceso. Bueno, precisamente por este tema de las mujeres y de los hombres, ¿quiénes pueden ser candidatos o quiénes pudiesen ingresar en el mundo del wedding planner, en el mundo de planificación? ¿Quiénes pudiesen entrar en esto? O sea, por lo menos tú tienes una carrera profesional, eres comunicadora, pero vamos a ponerte el caso de que cuál es el momento exacto para comenzar a trabajar en esto, porque quizás hay personas que son talentosas ahorita con el tema este de los candidatos y todas las adornos y la preparación que hace la gente con el tema de los baby shower, de los cumpleaños y todo aquello. Y hay personas que, bueno, todavía no tienen los 20 años y ya están trabajando en esto, están entrando en eso. Entonces, ¿qué momento es exactamente para entrar y quiénes pueden realmente ser wedding planner? Mira, yo pienso que el momento es cuando tú sientes la necesidad de convertir tu pasión en profesión. Okay, porque te pueden encantar las celebraciones, pero si tú eres una persona que te apasionan las celebraciones, que te gusta celebrar, que te gusta formar parte de los festejos, sin duda te puedes dar cuenta que esto es una profesión que te puede hacer generar ingresos importantes. Ahora bien, ¿cuál es el perfil del candidato para ser wedding planner? Sin duda debe ser una persona multifacética, una persona, lo que llamamos nosotros multitasking, una persona capaz de realizar varias actividades de manera simultánea. Debe ser una persona que no tenga miedo a tomar decisiones, una persona con carácter y con toma de decisiones, una persona segura de sí misma, una persona que tenga habilidades y destrezas en distintos ámbitos. Pero tú de repente me preguntas, mira, pero es que yo soy ingeniero y ¿cómo yo puedo lograr ser un wedding planner? Pues sencillo, los ingenieros son expertos en estructura, los ingenieros son perfectos en desarrollo de proyectos. Y todo esto, cuando tú haces un análisis FODA y averiguas cuáles son tus fortalezas como individuo, ¿y cuáles son tus debilidades? Tú simplemente le pones más empeño a mejorar o a transformar esas debilidades en fortaleza. Entonces, cualquier carrera es bienvenida para esto, siempre y cuando tú seas una persona que sabe trabajar bajo presión o que está dispuesta a aprender a trabajar bajo presión y, por supuesto, que tenga empatía para poder tener una relación amigable con la cantidad de clientes que tiene, porque no todos los clientes son para todos los wedding planners y no todos los wedding planners son para todos los clientes. Hay clientes que, desde que se sientan, tú sientes que no hay empatía, pero hay clientes que sí. Entonces, hay que saber identificar qué cliente es para ti y hay que saber entender cuándo dejarlo ir. Sí. Qué bueno. Y eso es muy importante, precisamente por trabajar en público, hay que saber también decir no. Sí, es muy importante. Es la primera palabra que tienes que aprender, porque sabes que trabajamos con emociones. Y muchas veces las personas se aprovechan también de tus habilidades y destrezas. Entonces, es muy complicado, porque estás trabajando con la emoción de un cliente, con la emoción de una pareja, decir no, porque crees que ciertamente en algunos casos le rompes el corazón o tal vez quieres construir algo que para ti sientes que no está correcto. Y no siempre debemos permitir todo lo que el cliente quiere. Realmente eso es lo que marca la diferencia de profesionalismo. O sea, debes saber entender cuándo decir sí y cuándo decir no. Claro, que ahí entra el tema del profesionalismo y de entender primero, el wedding planner debe entender
que ellos están ahí para guiar a la persona, porque se supone que el especialista o la persona que va a llevar para que todos los sueños del cliente se cumpla es el wedding planner. Cierto, pero también el cliente tiene que entender que debe escuchar a su wedding planner, que debe confiar en este profesional, porque estamos entrenados para esto. Y realmente ellos se están casando por primera vez. Nosotros hemos casado a muchísima gente. Entonces nuestra experiencia siempre va a ir por encima de muchas veces los deseos o incluso los caprichos de las novias. Entonces uno tiene que saber decirle al cliente cuándo parar, cuándo hacerlo y cuándo no. Pero lo mejor de todo es que el cliente debe entender que nuestro trabajo no es ser los del protocolo. No somos el personal de protocolo. Somos los responsables de que tu evento salga como debe salir. Tú estás invirtiendo una gran cantidad de dinero en tu evento. Y es mi responsabilidad que lo que tú estás invirtiendo sea para que tú disfrutes y para que haya valido la pena. Bueno, India, ¿tú te encuentras en estos momentos en Miami? Sí, estoy en los Estados Unidos, correcto. ¿Cómo ha sido el tema de llegar a otro país y demostrar el talento? Porque el tema es de que por muy bueno de que ese sea, llegas y tienes que codearte con los que ya son dueños de casa. Sí, completamente de acuerdo, pero yo creo que cuando llegas con humildad, cuando tú llegas con sabiendo que tienes talento, sabiendo que eres bueno en lo que haces y teniendo siempre un plan de acción, ¿no? Cuando yo llegué a este país, ya hace un año, yo me vine con el corazón roto por haber dejado mi país en las condiciones en las que la dejé, por supuesto, pero con la satisfacción de haberlo hecho todo en Venezuela y haber construido todo lo que construí en mi carrera. Cuando yo llego a este país, de una u otra forma ya veníamos con un plan de acción. Nosotros en este país ya veníamos con bodas. Nuestros clientes a nivel internacional saben que estamos residenciados aquí y hacemos bodas alrededor del mundo, tanto para venezolanos, colombianos, chilenos, uruguayos, todo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú llegas con un proyecto, lo que tienes es que enfocarte a desarrollar tu proyecto. Ciertamente, como he comentado hoy en mis redes sociales, hay días que te sientes pequeño en un mundo tan grande, pero hay días en los que sabes que lo has hecho todo o que has logrado todas las metas que te has propuesto y te preguntas, bueno, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente reto? Entonces, bueno, en eso estamos, de verdad que nos va bastante bien. Estamos en toda Latinoamérica con nuestra formación y nuestra capacitación y bueno, por la parte del seguir construyendo en la industria del romance algo que vale la pena, de eso se trata. Es así. ¿Qué es emprendimiento y el éxito para Indira Fodor? Para mí el emprendimiento y el éxito es no ponerle límites a tus sueños, al contrario, ponerle fecha de caducidad a tus sueños y trabajar para lograrlo. Para mí el emprendimiento es trabajar todos los días para que mis hijos se sientan profundamente orgullosos de la mamá que tienen, como lo sé que lo están. Y en mi caso, por lo menos del país donde venía, siempre le decía a mis hijos, yo viajo tanto y trabajo tanto para que ustedes puedan decir que su mamá es la número uno en el país donde ustedes nacieron. Y por supuesto, ahorita les digo que gracias a ese trabajo logramos una nueva oportunidad de vida que nos quitó nuestro país en algún momento por su situación política, pero que de una forma u otra estamos seguros que lo vamos a seguir construyendo y vamos a seguir creciendo. Entonces, para mí, prosperidad y éxito y emprendimiento simplemente es hacer las cosas como se deben hacer, con integridad. Más allá de la honestidad, hay que ser íntegro. Es hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te esté viendo. ¿Qué piensas de la frase que dice que el cielo es el límite? Yo creo que más allá del cielo todavía hay un camino largo por recorrer. Yo creo que el cielo no es el límite. Yo creo que hay mucho por recorrer, mucho más allá. Sí, bueno, creo que nosotros somos capaces, tenemos la capacidad y venimos a este mundo a demostrar de que los límites nos los ponemos nosotros. Y precisamente yo creo que tu trabajo te permite eso, con la intención de que me imagino que una boda ha sido más peculiar que la otra y siempre los clientes aparecen con algo nuevo, con lo que hacen estresar a Indira. Total, total, pero ¿sabes qué? Indira aprendió a no estresarse. Y siempre le digo a mis clientes, preocúpense cuando yo me preocupe. Yo viví una experiencia de una de las bodas más complicadas que he tenido en mi vida. Ha sido una de las bodas donde el país donde yo estaba bastante congestionado. Había manifestaciones, bombas, nos quemaron camiones de flores, nos quemaron cosas. Fue una situación muy difícil, la novia estaba hospitalizada, en fin. Si logramos esta boda maravillosa, pese a que todo estaba en contra para que no sucediera la boda, creo que no hay bodas imposibles. Cuando hay amor, no hay bodas imposibles. Y cuando hay un gran equipo de trabajo, menos. Precisamente eso quería comentarte. El wedding planner
no es una persona, sino es un equipo de trabajo. Sí, correctamente. El wedding planner es una persona que debe tener un gran equipo de trabajo, pero uno no logra el éxito solo. Siempre hay personas detrás de ti. En cada boda hay un equipo de trabajo que está contigo. En mi caso, siempre tengo 4 personas que también tuvieron que salir corriendo desde Venezuela, y las tengo, gracias a Dios, regadas por el mundo. Así que cuando tengo boda en España, ya tengo equipo en España. Cuando tengo boda en Chile, cuando tengo boda en Colombia, cuando tengo boda en este caso en Perú, también tengo grandes amigas que fueron mis empleadas y están ahorita también haciendo cosas lindísimas en Perú. Pero bueno, forma parte de que uno no está solo, y uno tiene que aprender a entender que cuando no es bueno en algo, debes rodearte de gente que sí lo sea. Entonces, esa es una de las partes más importantes del emprendimiento. Si tú sientes que no eres bueno, por ejemplo, en las redes sociales, pues tienes que buscar tener dentro de tu equipo a alguien que sepa mucho más de eso que tú. Eso no te hace menos, al contrario, eso te hace grande, porque estás trabajando en equipo. Es así. Trabajar en equipo es algo tan chévere que la gente no se da cuenta que es la manera más fácil de alcanzar el éxito y más rápida. En equipo es muchísimo más fácil, pero también hay que saber ser sincero y ver cuando te falla alguna pieza de ese equipo para poder estructurarlo en función de lo que quieres. Eso también es bastante importante. Indira, tenemos que ir a una pausa, pero te quedas un ratito más con nosotros. Seguro, será un placer. Chévere, son las 11:41 minutos de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde Superstar Noticias 94.1. Desde el canal 43 de Señal Abierta, y obviamente desde redes sociales estamos como Superstar Noticias. No se pierdan la segunda parte de lo que va a ser la entrevista con Indira. Vamos a estar tocando algunos tips con ella. No te apartes de nuestra frecuencia. Yo soy Saúl Escalón y estos son los clasificados a través de Superstar Noticias. Muy bien, son las 11:45 minutos de la mañana. Seguimos compartiendo con ustedes en vivo y directo desde la planta televisiva de Superstar Noticias. Yo soy Saúl Escalón y estos son los clasificados. Seguimos en enlace directo desde Miami. Tenemos a Indira de Fodor, ella es wedding planner. Pero además del tema de la planificar eventos, de planificar bodas, Indira, tú también te has dedicado al tema de formar. Soy directora en los Estados Unidos, de un centro de capacitación que se llama Florida Events Academy, y estuve en Venezuela como directora académica del Centro Wedding Planner por más de 5 años. Ya hasta el sol de hoy tenemos más de 1,000 egresados en nuestra certificación para Wedding and Event Planner y en nuestras especializaciones, y esta certificación la hemos llevado a toda Latinoamérica. ¿Cómo entran en este mundo de formar? Porque una cosa es generar los eventos, generar las bodas, pero ¿en qué momento decides, mira, yo lo que he aprendido, porque obviamente lo has aprendido con las cosas buenas y los malos, precisamente los fracasos incluso se incluyen en ese haber, en ese tanto de experiencias, y en qué momento decides, no, bueno, yo quiero formar personas, quiero ayudarlos a que entiendan cómo van a hacer las cosas y que traten de no cometer errores que ya yo he cometido? Bueno, te voy a ser honesta. Como te dije al principio de la entrevista, soy una persona que me gusta caracterizarme por ser íntegra, ¿no? Cualquier persona te diría, ay, bueno, yo hice capacitación porque me encanta capacitar a la gente. Y bueno, probablemente ese sea el discurso tradicional que traen las personas, ¿no? Pero yo te voy a ser honesta, aunque yo vengo de una madre capacitadora, mi mamá fue directora general de un centro de capacitación por más de 25 años. He visto a mi mamá dictar cursos gerenciales durante toda su vida. Sin embargo, no era lo mío, ¿no? Con el tiempo, yo fui la primera wedding planner que hubo en mi país. No existían otras wedding planners, yo era la única que hubo en mi país por muchos años. Cuando empezó ese boom de las wedding planners, empezó a salir la competencia. Y yo sí veía que la competencia quería hacer las cosas, pero no lo hacía como yo estaba acostumbrado a hacerlo o como yo sabía que se tenía que hacer. En ese momento empezó la lluvia de wedding planners y recuerdo claramente que los clientes empezaron a contratar a mi competencia. Y yo me preocupaba, decía, bueno, pero si mi competencia llegó, tenemos un problema importante aquí porque estoy perdiendo clientes. Pues resulta que hay un libro maravilloso que se lo recomiendo a toda la audiencia que se llama El Arte de la Guerra, y El Arte de la Guerra te dice literalmente que cuando llegues a la cima no tengas miedo que tu competencia también llegue, al contrario, asegúrate de que cuando tu competencia llegue ya tú tengas tiempo tomando el sol desde la cima de la montaña. Entonces, en base a eso, yo lo que hice fue, bueno, si todas quieren ser wedding planner, pues yo las voy a enseñar a ser wedding planner, ¿por qué no? Y de ahí salió un excelente modelo de negocio y un excelente modelo que nos ha traído grandes satisfacciones, porque cuando comenzamos la primera,
sin duda nos convertimos en unos apasionantes profesores y nos encanta la parte de facilitarle la información a la gente, porque me gusta, realmente es la industria del romance. Yo creo que la industria debe estar entrenada. He visto tantos errores a nivel latinoamericano en la industria que tú te preguntas que cómo puede la gente trabajar en el proyecto de boda de una pareja y no ser profesional. Entonces nos dedicamos a trabajar para crecer la industria, no solamente para crecer mi negocio, sino para crecer la industria en general, que eso te trae muchas más satisfacciones. Y así comenzamos. Qué bueno, de verdad. Eso es bastante, bastante interesante. Precisamente hablándote de la industria del romance, nosotros teníamos personas que nos preguntaban hace rato a través de las redes sociales y nos llamaban preguntando qué pudiesen hacer para el 14 de febrero. Uy. Porque el 14 de febrero es el día más comercial de romance. Bueno, sí, ciertamente todos los días pueden ser comerciales. La gente dice que el día de San Valentín se convirtió en una fecha 100% comercial. Debo estar de acuerdo con eso, es una fecha netamente comercial, porque creo que cuando tú amas profundamente a una persona, no debes esperar un día para decirle que lo amas. Sin embargo, como nuestra vida es muy agitada en todos estos países, pues yo creo que escogimos el 14 como para que ese día sea más especial. Pero ¿qué puedes hacer? Mira, para celebrar con el amor de tu vida, con la persona que tienes, simplemente desde acostarte a ver televisión o sentarte a ver alguna película en algún canal y tener un momento a solas, yo creo que lo más importante es hacer lo que te apasiona. Ese cliché de que tengo que regalar flores o tengo que regalar un globo o tengo que regalar un peluche, de repente eso lo que hace es que gastas dinero cuando la persona realmente lo que quiere es tiempo de calidad. Cuando la persona lo que está buscando es mirarte a los ojos y decirte, ¿sabes qué? Me importas. Entonces, siempre hay una excusa para decir eso, pero bueno, el 14 de febrero puedes ir incluso, simplemente desconéctate de tu teléfono celular, apaga tu WhatsApp, apaga tu Instagram, olvídate de las redes sociales que nos están desconectando del mundo y regálale a esa persona de San Valentín mirarse a los ojos sin teléfono cerca y simplemente tener esa hora o esas dos horas o ese tiempo que sea limitado para amarse, para decirse que se quieren. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Ya tú tienes preparado lo que vas a hacer el 14 de febrero? ¡Trabajar! Tengo muchos años trabajando el 14 de febrero. Este año no pretendo trabajar el 14. Pero mi esposo y yo lamentablemente tenemos un trabajo que dice cuando los demás descansan, nosotros trabajamos. Entonces, por eso para nosotros el 14 de febrero puede ser cualquier día. Sin embargo, no tengo plan. Espero que se luzca a él, ya yo me he lucido toda mi vida, entonces vamos a dejárselo a él para que haga el trabajo. ¿Pero no se la estás poniendo como difícil que te sorprenda él, tú que te la vives sorprendiendo a personas? Bueno, no te creas, él tiene sus detalles. Sí. Te puedo contar una de las peores que ha hecho, así como las peores, porque siempre, el mío siempre es el peor, ¿no? Es el que tiene los peores detalles. Una vez estaba trabajando en un evento y habían sido las flores más feas que he visto en la historia. Eran unas flores pintadas con un spray azul y me parece una aberración que dañes una flor pintándola con un spray. Él se pareció muy contento con sus horribles flores azules, ¿no? De verdad yo no sabía qué hacer, yo de verdad estaba bastante molesta, pero como yo sé que eres un alfabeto emocional en ese sentido, pues tuve que aceptar las flores, las tuve como una semana en la casa y las veía y decía qué fea, porque a mí me tocó el más feo, pues no puedo entenderlo. Claro, pero ahí entra el amor y la intención. Sí, yo creo que la intención de matarlo, de hecho, porque lo quería hacer de cagar las flores, pero bueno, no importa. Yo creo que ha hecho cosas mejores. Me ha dado una muy bella familia y trabaja mucho por mi familia. Yo creo que ese es el mejor regalo. Qué bueno, de verdad. Indira, una pregunta. ¿Quién es el personaje más difícil en una boda? ¿La novia, el novio o la suegra? ¿O los tres? Wow. La novia. Sin duda, la novia siempre va a ser el mayor problema. La novia nunca está conforme. La novia siempre quiere ser el centro de atención y se molesta cuando no lo es. A veces decimos que las suegras son parte del problema, pero realmente en el fondo el problema siempre va a ser la novia, porque si la novia no llega a un acuerdo con la suegra, que ese es su trabajo, entonces la suegra va a formar parte del problema, pero el problema siempre va a ser la novia. Yo creo que las novias tienen que madurar mucho en lo emocional. Yo creo que las novias tienen que entender, por el caso de la suegra, por ejemplo, que los hombres siempre amaron primero a su mamá. Y no hay un hombre que vaya a dejar de amar a su madre por amar a su esposa. Fue su primer gran amor. Y el día que tú entiendas que gracias a esa mujer es que tu hombre está contigo y gracias te enamoraste a él por lo que esa mujer formó de él,
entonces ese día te va a ir muchísimo mejor con la suegra y vas a tener menos problemas. Entonces, mi novia, sin duda. Pero atenta a todas las novias que nos están escuchando en este momento, ya saben, el problema siempre son ustedes. Así que por favor, trabajen en eso un poco. Indira, una pregunta. ¿Te ha tocado planificar alguna boda para personas del mismo sexo? Sí, total, claro que sí. ¿Cambian algo la planificación de la boda? ¿Es más estresante, es más fácil? No, cambia completamente. Las bodas igualitarias son una tendencia en estos momentos, por lo que estábamos hablando de la evolución. La gente se dedicó a celebrar el amor independientemente del género que esté participando. Son bastante complicadas. De hecho, yo recomiendo a los profesionales de bodas que se certifiquen en bodas igualitarias porque tienen ciertas pautas de trabajo completamente diferentes. Jamás son iguales a una boda heterosexual, siempre son completamente diferentes. Lo único que es igual es que celebran el amor. Y sí, he tenido el placer de trabajar bodas igualitarias, porque mucha gente me critica y me dice, si tú eres tan católica, ¿por qué apoyas esto? Y creo que este es el momento también para hacerle entender a las personas que lamentablemente los wedding planners hicimos del amor negocio. Se escucha duro, pero es la realidad. Y para nosotros, todo lo que se refiere a amor es trabajo. Entonces, no tiene que ver con que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Tiene que ver con que eso forma parte de ser profesional. Y a mí me contratan por hacer matrimonios, ¿ok? Entonces, eso es un punto muy importante que uno tiene que estar claro de que eso se trata tu negocio cuando trabajas en esto. Pero creo que son una experiencia interesante, de verdad. Qué bueno. Yo me imagino que esta pregunta ya te la han hecho, pero es una duda que yo tengo. O sea, siendo tan buena en tu trabajo, trabajando con tantas bodas, ya son 750 bodas que llevas en tu haber, ¿no? Sí, un poquito más, pero ahí vamos, sí. Ok. ¿Quién planificó la boda de Indira de Favor? El de las flores azules, sin duda. ¿Quién más? El de las flores azules. No te voy a preguntar entonces tu perspectiva de cómo fue la boda. ¿Por qué entonces crees que me hice wedding planner? Pasaron tantas cosas en mi boda, pero tantas cosas en mi boda, que yo decidí, no puede ser que a una persona le pasen tantas cosas el mismo día. Y yo necesito ayudar a las personas para que no les pase más. Pero sí, el de las flores azules es culpable. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Indira, ya estamos entrando en la parte final de la entrevista. De verdad que quedan muchísimas cosas por conversar. Esperamos en algún momento volver a tener un contacto contigo. Pero antes de despedirme, quiero tocar un tema bastante, bastante sensible, que es mundial ahora. Y lo tocábamos con pinza mientras íbamos hablando, y es el tema de Venezuela. Es un tema bastante, bastante complicado, no solamente para los que están, sino para los que nos ha tocado salir. Entonces, sí, ¿cuál sería tu mensaje o tu perspectiva, no solamente para esos venezolanos que han tocado salir, sino para el mundo que le ha tocado recibirlo o están viendo desde la pantalla o desde el lado de afuera todo lo que está pasando en Venezuela? Mira, ese tema siempre es muy duro. Siempre llevo a Venezuela donde sea que voy, en cualquier país que llego, orgullosamente digo que soy venezolana, porque fue el país que me hizo a nosotros y nos permitió estar ahora en otras latitudes. Yo creo, primero quiero agradecer públicamente a todas las personas que le han abierto la puerta a un hermano venezolano. Los venezolanos somos seres humanos como cualquier otro que tienen virtudes y defectos. Estoy segura que son muchas más las virtudes que tenemos que los defectos. Y sé que las personas que están alrededor del mundo y de repente no han sido el mejor venezolano, alguna razón tuvieron, no lo justifico, pero no todos los venezolanos son así. Yo creo que nuestro país fue un país de apertura y recibió a cientos de miles de inmigrantes por años. Y creo que también nos tocaba a nosotros pasar por esto para aprender la gran lección de humildad. Creo que el venezolano por muchos años fue una persona con una actitud distinta y ahora nos ha tocado ver con la cabeza hacia abajo. Y recibir. Vimos y ahora nos toca recibir. Yo creo que nuestro país viene un cambio muy pronto, le pido a Dios todos los días. No es fácil ser extraño en otro país, porque sabes perfectamente que jamás va a ser tu tierra. Aquí siempre vamos a ser extraños. Tú donde estás, yo donde estoy. Pero sin duda, creo profundamente que algún día vamos a poder regresar, probablemente no a vivir porque ya hicimos nuestra vida en otros países, pero sí a reconstruir. Y creo que no podemos olvidar que somos hermanos, independientemente de lo que sea, sobre todo en Latinoamérica. Y aunque es muy duro lo que estamos viviendo y a todos se nos rompe el corazón y todas nuestras familias están divididas, yo creo que una experiencia como la que estamos viviendo los venezolanos no la han vivido muchos en Latinoamérica. Pero creo que todo va a pasar, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque nada puede ser eterno y porque los buenos somos más. Sin duda, vamos bien, como dicen. Es así, es así. Definitivamente los venezolanos en el mundo, los buenos somos más, y aquí lo estamos demostrando, una historia de éxito, Indira de Fodor.
Indira, la gente que te quiera contactar, antes de despedirnos, ¿cómo te pueden contactar? ¿Por tus redes? Sí, genial. En mis redes sociales tienen todos mis contactos, mi red social en todos lados, mi página web, www.indiraforwardplanner.com, la misma para Instagram, indiraforwardplanner, con doble N, planner.com. Y bueno, de verdad que estoy puesta, espero ir prontísimo a tierra, a tu nueva tierra, al hogar que te recibió, espero prontito ir por allá. Tengo grandes amigos, por los amigos de los bacanos, por ejemplo, que están ya también triunfando venezolanos encantadores. Y bueno, un día a la vez, como dicen, los venezolanos que estamos fuera a seguir trabajando. Y los peruanos los amo, amo su ceviche. Quiero comer ceviche todos los... Pues te debo confesar que como comida peruana todos los domingos, estoy adicta. Así que bueno, un día a la vez me convertiré en peruana pronta. Bueno, acá te esperamos en Cusco. Esperamos que si visitas Cusco, visites los estudios de Superstar. Acá estamos a la orden. Y bueno, estamos conectadísimos contigo y con tu trabajo. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Indira de Fodor. Estuvo conversando con nosotros acá en Superstar Noticias. Ya saben un poco más de lo que es el Wedding Planner, lo que es los planificadores de eventos, un poco más de emprendimiento, de todo lo que tenemos para ustedes. Esto es un trabajo que estamos haciendo arduo para ustedes, para formarlos, para que sean líderes y para que traten de alcanzar el éxito todos los días. Bien, nos comimos un poco del tiempo, ya están que nos votan. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Yo soy Sabri Escalón, estos fueron los clasificados de Superstar Noticias y de los venezolanos en el mundo, definitivamente los buenos somos más. Chao.